Mire, en los viajes de acompañamiento que usted realizó, ¿apreció usted algún déficit en la formación del maquinista o le pareció que el maquinista estaba correctamente formado y desarrollaba su función sin mayores problemas? Yo los viajes que he hecho en cabina no he notado ninguna deficiencia de formación en el maquinista, porque para mí ha cumplido todo lo que estaba reglamentado, y si hubiera visto alguna deficiencia, pues lógicamente en ese momento se lo hubiera comunicado, hubiera dicho, oye, me parece que la señal número tal estaba de tal indicación y tú estás cumplimentando otra equivocada. Simplemente. Mire, por su experiencia como inspector de seguridad, ¿era imaginable que un maquinista pudiese desatender la conducción durante 100 segundos, perdiendo la referencia de todos los elementos que existían en la vía y que le habrían permitido ubicarse? Eso en el ámbito ferroviario yo creo que es inimaginable. O sea, nadie es consciente de que pueda perder la consciencia cuando está desarrollando unas funciones relativamente dentro de tus funciones que te exigen un mayor dedicación, digámoslo así, porque lo que no se puede es como si yo ahora cojo el coche y salgo ahí por la autopista y me tapo los ojos y voy circulando durante más de un minuto y medio con los ojos cerrados sin ver nada de lo que existe, ningún obstáculo, ninguna señalización. Es completamente inimaginable eso.